211 yo lo paso con mi lápiz. Ya lo paso con mi lápiz y también va a ser acá y también va a ser en la otra cara. ¿Por qué? Para poder centrar mi repisa. ¿Ya? O sea, yo lo hago precisamente para poder centrar mi repisa y ya hago ya las perforaciones. Posiblemente yo le pueda aumentar 9 más para poder hacer el eje del tornillo. Pero como yo tengo mi plantilla, no tengo inconvenientes. Pero en caso que tú no tienes, o sea, haces este 211 adicional más el 9 que lo aumentas para que, o sea, 220 para el eje de tus tornillos. Ya yo lo estoy haciendo de esta manera. Probablemente yo ya creé la línea guía, ya, y me ayudo de esta regla de un metro que en la cual tengo ya. Y así mismo la dinámica, ya una vez terminado esto, yo procedo, ya sabes, yo tengo mi guía, y procedo a hacer la perforación del 9, ¿no? Con mi prensa guía, ya de 3, y digo con mi broca guía, y luego va a ser en la parte de abajo. Realmente yo he hecho las perforaciones, ya, 3. Ya, ahora yo le considero un poco 20 más porque la repisa esta está metida. Ya. Ahora, este mismo procedimiento también está aplica para lo que es el que tiene el corte especial. Ya. O sea, el que aplica el que tiene el corte especial. ¿Correcto? Una vez que yo hago eso, yo comienzo ya a colocar mi atornillador para hacer el... para hacer la guía. Y esto aplica con la cata, ¿sí? La guía lo hago para tener cortes, digo, y todo salga perfecto en cuanto el tornillo no sobrepase. Ya. Eso yo tomé en cuenta siempre. Listo. Esa parte quería explicarles. Nada más. Gracias.